La titular del Instituto de la Mujer en Celaya, Ileana Rangel Machain, confirmó el apoyo a las mujeres que han vivido una situación traumática en su vida, como haber sido violentadas o que hayan purgado una sentencia en algún reclusorio. Es importante y por ello se ha logrado gestionar subsidios a favor a través del programa Seguro de Subsistencia que promueve el IMOC. Manifestó que gracias a esta labor, hoy en día hay mujeres que ya reciben un tipo de pensión por un lapso de 5 meses que las ayuda a volver a retomar su camino. El programa es solamente para mujeres que estén sufriendo o hayan sufrido violencia y que hayan denunciado. Y otra para las mujeres que hayan estado recluidas, pero que ya estén en libertad. Este seguro les ayuda, son 2.191 pesos con 20 centavos por 5 meses. Es a personas que no tengan trabajo y es una forma de ayudarlas a salir adelante mientras buscan una manera de subsistir. Necesitan copia de su INE, copia de su comprobante de domicilio, que sean guanajuatenses. Necesitamos también la papeleta de la carpeta de investigación y su CURP. Si se fija, son muy pocos requisitos para poder acceder a ese seguro. Aseguró que no serán los únicos apoyos de este tipo que se estén otorgando y por tanto gestionan más, pero hoy en día ya hay uno dado y otros en proceso. Estamos ahorita más de 7 gestiones, pero una ya está entregada. Orgullosamente ya podemos decir que una beneficiada y se las entregó el señor gobernador. Ileana Rangel Machain dijo que está abierta la convocatoria para las mujeres que quieran verse beneficiadas con este apoyo y se otorgan informes en la dirección del Instituto de la Mujer Celayense. Con imágenes de Marco Castro, para Vía Noticias, América Ortiz.